Buenas, Albi. A ver. Vale. Voy a cerrar la persiana. El lector. Así se me dirige. Vale, perfecto, Albi. Estaba cerrando el store para que se viera mejor esto. Voy a buscar cositas por aquí. No me lo llevo porque la mía tiene los mismos usos y está mejorada, pero. ¿Y eso aquí en Steam? Te diría hacer llamada o algo, tío, pero es que entonces yo creo que me distraigo mucho. Bueno, más que llamada, grupo en la Play, pero. Bueno, realmente como tú quieras. Si quieres hacer grupo en la Play, podemos probar, porque a lo mejor te puedo hacer ser Play y aparte transmitir en Twitch. Entonces, tú lo verías al tiempo, en plan. A la vez. Podemos probar si quieres, y yo qué sé. Así si entra alguien, pues es más entretenido porque aunque sea estoy hablando contigo. Si en las cinemáticas no me molesta, ya no tengo problema. En los combates me da más igual. Yo creo que no. No sé, podemos probar y si no, pues sigues viendo el directo, aunque lo veas con un poco de retraso. Grupo, sé que sí puedo. Estoy creando el grupo.
Vale, igualmente. Buena. Ah, esto no sé cómo funciona. Ah. Vale, voy a ver si te puedo abrir el SharePlay sin que se corte el directo. Y para hacerlo aunque sea un poco más entretenido, porque es que si no, no hablo prácticamente en... Vale, no, no deja, tienes que ver el Twitch. Vale. Y... Sí, no, no es mucho de retraso. Yo qué es eso, yo no quería estar metiéndome en Discord en llamada con más gente y tal, porque si están jugando, no me voy a enterar de nada. Yo sé que si es contigo, yo que sé, en la cinemática sé que no me vas a molestar ni nada, entonces... Pues... Por eso te digo que no me importa. Vale. Quiero probar una cosa aquí. Esto aquí no hay nada, supongo. Pero yo si voy por aquí y salto... No, esta no es Nathan Drake. No sé si se te escuchará en el directo. Pero ¿tú te escuchas a ti cuando hablo yo o...? Pues eso tienes que ir a... Ah, pues no sé. ¿Es cosa de Tommy? Vamos dentro. Uy, flecha, flecha. No, esto no es cosa de Tommy, es de los Seraphite. Espérate, a lo mejor tengo yo puesto en las opciones del directo no transmitir algo. Vale, esto. ¿Habla ahora? ¿Eh? Vamos a ver, vamos ¿Habla ahora? ¿Eh? Sí. Sí, vale, ya. Ahora Lo sí, tenía se que me poner acuerda. yo. Vale. Me meto y tenía una notificación de una invitación de grupo. Digo, mira, aquí está. De repente digo, José Alves, de ahí, y digo, vaya. Vale, esta no es. Tío, me Que el cabrón flipan los cada vez que se escenarios. conecta me invita. El cabrón cada vez que se conecta me invita. Bestial. Aunque no esté. Aunque no esté, él no sabe si estoy o no estoy, Claro, él me invita. por si acaso. Como sabe que yo estoy en desconectado siempre. Eso de romper las ventanas me mola fleje. Está guapo. Me puedes romper cualquier cristal que te vayas encontrando por ahí, entonces me mola mucho. Mira cómo es. Aquí hay un cristal, ¿no? Ese no se rompe. Justo ese no se rompe. Justo Pero ese hombre, resistente. se queda chungo, se queda chungo. Por lo menos. Es el cristal del Ah. papamóvil. No me deja completamente mal. A ver. Y las mecánicas nuevas, tío, lo de esquivar es la polla. Buah, cuando estabas con Abby, creo que se llama. Sí, Abby, Al ¿qué principio, tortas mete? que se ponía así, estaba haciendo capoeira, cabrón. Hermano, bestial. Brutal, para esquivar se ponía, toma. Tuviste que cogió a uno. Es que no sé si tú estabas ahí. Cogió a uno del cuello, pero... No, 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 no. Puso como una mano Sí, como que en le el cuello arrancó por la detrás. nuez o algo de eso. Sí. Una mano en el cuello por detrás, la otra en la frente y tiró así para atrás. Y lo partió. Hermano, esa mujer está sobrechetada. Pero vamos. Está sobrechetada. Dios, ayer cuando quedamos en guía, cabrón, estábamos hablando, tortillo, Sí. de lo que, en plan, de yo lo que había visto de ti y tal. Y me dice, le digo, no, lo de Joel, no sé qué. Y Miguel estaba ahí al lado. Sí. Y dice, ¿qué pasó con Joel? Digo, nada, lo mismo que con Besmir, no pasa nada. Y entra Manolo, justo entra Manolo y dice, joder. Entro justo y vi al pobre hombre. Uy, uy, uy. Mira eso.
Uy, 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 que tenemos piñatas y todo. Esto no me gusta. Esto de los serafitas, tío, que son unos putos sádicos de mierda. Ya, sí, a 2011. Sí, a 2011. Es que todo esto pasó en 2013. Uf. Pero no sé por dónde ir. Mira, estos cristales ya te digo yo a ti que si se rompen. No lo voy a romper por si acaso hay gente, pero... ¿Qué A coño? La este del extintor no tiene extintor. ver. ¿El qué? El este donde guardas el extintor no tiene extintor. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué clase de timo es este? Esto es como muy chungo, ¿no? Sí. Tiene pinta de que van a saltar 40 tíos del techo. Se sueltan todos esos y empiezan a pegarme. Yo ayer cuando me vino la horda esa, tú, no me esperaba eso ¿Qué? nada, nada. Nosotros, corre, corre. ¿Y no sabía para dónde Digo, coño correr? ¿no se supone que se te apagaba la pantalla en 5 minutos? Mal momento sería. Justo me salió, tío, y cogí el mando y le di a que no. Por lo menos esa te avisa 5 minutos antes, porque estaba en la del salón. En la de esta, en la que estoy ahora, la de mi habitación. Esta se apaga en 1 minuto y en 1 minuto te dice, mira, o me das ya o me voy. Y es como, tío. Imagínate. Se me llega a apagar allí tú y ya está, palmo. Primera vez que Y palmo en el bueno, juego. entre Ah, qué no, les bueno, palmado ya, pero... pregunta, ¿qué me he perdido? De nada, porros y sexo, no hay problema. Literal. El principio del juego parece que va de eso. Sí, no, y el diario de esta, no, Dina me tocó el brazo, Sí, no sí, quiere nada, no quiere nada, no, Dina me tocó el brazo, que quiere sexo, sí. dice. Puta Eli, tú. Que ya sé que es por ahí, pesa. Hay que lutear, hay que lutear. Y busca cositas. Que después pasa lo que pasa. Nos vienen 30 y no tenemos nada. Eso también, eso es Y nuevo, si lo de meterte por los huecos. sigue sin cerrar la mollina, ¿eh? Sí, no, lo de la mochila, eso no... De verdad. Pero tampoco te va a robar a nadie, así que... Bueno, pues se le ponen cosas. Eso sí. Pero ahí en el Con hueco todas las ese después cosas. guarda Con todas las flechas. cosas que mete. Con todas las cosas que mete en la mollina. Dios, cuando mete la lata de gasolina, digo yo, la polla, tú. Me extraña a mí que no le sobresalga por ahí algo. Pero Un no sé si poco te fijaste. cargalleo. Sí, literal. No sé si te fijaste que la lata de gasolina después sobresalía el pitorro por fuera de la mochila. No, no me Yo me fijé después más tarde que lo vi. Y digo yo, ah, mira, bueno, entonces tampoco es tan falso. fíe. Pero No bueno, ya te puede. digo yo que esa mochila oculta poco para todo lo que llevo. O Sí, eso sí, perdón. sea, era nosotros con 6 libros y ya estaba eso ya Literal, reventando. ¿eh? Pues también te digo, yo por esas ventanas así, con los cristales estos rotos no Sí, entro así. tampoco me meto, ¿eh? En plan, me meto pero con cuidado. Me rajo la mano. Pero ella va tensa y dice, por aquí entro yo. Y si tengo que entrar, entro, pero eso, yo qué sé, suave. Si no queda otra cosa, pues entro. Sí, Pero a sí. lo mejor no apoyo la mano justo donde acabo de Eso, romper los eso. cristales. Pones el pie y salta. ¡Hala! Sí, no sé. Parece que están como cabras. Sí, esta gente está fatal a la cabeza. Pero vamos, el otro día subí a casa de mi abuela. Y iba a volver yo y en plan de, para salir por el sitio más corto y no comerme un cuestote que te cagas, tenía que subir un par de escaleras, salía en un aparcamiento. Lo que ¿Sí? pasa es que el aparcamiento estaba cerrado. O sea, estaba la puerta cerrada. Y tenía que salir por los típicos alambres estos que tienen pincho. Vale, sí, alambre espino. Y da, sí, alambrillo fino. Que coge y yo iba a subir por la cuesta, porque claro, yo lo había visto cerrado. Y me dice mi tía, no, no, pero si yo entré por ahí, yo me metí por ahí por donde pude. Y me metí por ahí. Digo, pues nada, vamos a ir por ahí. Y yo llego ahí y ¿cómo coño se metió mi tía por aquí? Y pues si yo por aquí no entro.
Yo llegué allí, intenté apoyar la mano donde no había pincho para abrirle un pico. Tu tía Heli. Pasé una pierna, fui a pasar a la espalda porque me tuve que agarrar ya fleje. Se me enganchó la blusa, digo, vaya por Dios. Me hice un poquito para atrás, me hice una raja en la espalda, digo, me cago en ¿En la hostia, la serio? próxima vez subo por la puerta, niño. ¡Ya! Bestial. Joder, digo, ¿cómo diablo pasó mi tía por aquí? Digo, claro, ya no mido un 80 y pico. Claro, así está yo. No, es que tu tía es Eli. Yo creo que no estás teniendo eso en cuenta. Si lo que no estás teniendo en cuenta es que tiene 55, 56 Hostia. años. Por eso dije, si mi tía con esta edad pasó, digo, yo cojo también. Pues sí. Pero Si claro, yo no contaba esquivo. con que mi tía mide 1,70 como yo. Pues sí. Y yo Sí, mido 1,80. es que tú eres muy grande. Y con menos flexibilidad que un ladrillo. Claro. Coleccionables. Esto no me lo leo. ¿O estás tú Tengo como una a ponerme esto? mantita allí, ¿eh? Mira, Putin. Puti. La mantita esa para si tienes frío. A ver. Mira, yo de verdad que no. Estas zonas, es que yo ya me pasé el 1, tío. No me hace ni puta gracia. Porque yo sé en qué acaba todo esto. Y esto acaba en un sótano en el que tienes que encender un generador. Y hay 30 bichos. Y pillas, callo. Mis huevos. Esa es la Hay típica una. puerta de por según entra. Sí, te salta algo encima. ¡Ah! Hay una radio. Tengo que entrar allí, así que. Pero vamos a explorar primero. Que me lo conozco yo. Ese portátil es viejo, coño. Esto sí me lo leo, fíjate tú. Vale, venga. También te digo las traducciones que pone con el papelito. Sí. Uy, el otro día yo leí fucking. Sí, Y la real. traducción. Mandanga. Uy, pistola. Sinceramente pensaba que se iba a caer esto. Vamos a ver para adentro. Ah, mira, de los Seraphites. ¿Estás Lía? Sí. Ño, atravesan y... Sí. ¿Seguro? Sí. Si la gente esta, los que están matando a esta gente, son unos locos de mierda, hermano. Se cortan la cara, se hacen llamar scars, las cicatrices, hermano. Y es que se cortan la cara, tío, y se hacen como en plan la sonrisa, como que se la alargan, ¿sabes? Con cuchillo. El Joker. Sí, eso. Están todos jalados de la cabeza. Pero se lo hacen ellos mismos. Y van con arcos y mierda. Vale. Aquí están todos. No, espera. Es cerca de Jackson. Vaya sonrisas de mierda. Esa vía. La que se lo cargó. Y ahora tenemos fin ya. Y realmente no sé si en el juego muere ella. En plan, no sé si te la carga. Van tres, ¿verdad? Yo espero que sí. Sí, tres. Pero también. Porque vamos, a mí me pareció sucio. Estuvo feo. Vale que tú quisieras matar a Joel, pero te salvó, hija. Estuvo feo. Vamos, yo lo estaba viendo, que no lo sabía nada. No sabía, yo no sabía qué pasaba. Sí. Y yo... ¿Pero será zorra? O sea. ¡Hija de puta!
Yo es que, tío, lo vi y pensé, yo qué sé, joder, que es que te acabas de cargar a él. Vale que lo quisieras matar de antes, pero tío, que te acabas de salvar la puta Yo vida. qué sé, o por lo menos, si lo vas a matar, mátalo rápido, coño. Sí, tío, a ver, yo creo que lo óptimo habría sido darle un palizote, pero no matarlo. Sí, eso hubiera sido lo óptimo. Y encima va sin piernas. Sí, tal cual. Joder, la pierna, hermano. Eso fue chungo de cojones. Yo no sé la violencia en este juego. Es Sí, como... no, pero la pierna está bien, pero la cabeza, para que no se le vea, ponemos el pie delante. Sí. Dios, pero la violencia en este juego, tío, es como... Te lo vamos a enseñar todo, ¿eh? No, no, no te rayes. Mira el ordenador ese, mira el ordenador ese. Se le veía ¿Cuál? por dentro, se veía por dentro, uno de atrás. No, Detrás de una sí. mesilla, detrás de una mesilla. Ah, este sí. Eso es lo que no le mandó a limpiar Tony. Sí, tal cual. Las mierdas, eso. Te dan esta pena. Yo puedo crear cosas, pero no me interesa más. Bueno, espérate, puedo... No, no me puedo ayudar a pastillas. Aparte. No sé, es como que veo que... ¿De dónde salió ese tío? Ah, de las escaleras. No. Ya tenemos gente, ya. Me cago en mi puta vida. Estás tú que no hace ruido eso de... Sí, te tiras ahí y De la sudas. escalera, que apenas son metálicas. Que eso, a poco que te apoyes en ella, suena ¡plah! Laura, Laura suelo, niño. ¡Pim! Mola un montón, tío, que cada enemigo tenga un nombre y cuando lo matas es como, Dios mío, que acaban de matar a tal persona. ¡Han matado a Jimmy! Mola, mola, eso mola porque le da un montón de humanidad a los personajes. ¡Ya no es! ¡Tenemos una baja! No. También te digo, poco inteligente tuvo ese señor. De entrar por el Sí, pasillo la mirando para verdad. adelante a sabiendas de que a la izquierda hay una habitación. Toma. ¡Dios! Se quedó un poco de tu cara ¡Yeah! en el palo. ¡Yeah! Yo, y ahí tú, que le reventé la cabeza y se quedó la pared toda manchada. ¡Ay! ¡Sigamos así! ¡Lo tengo! ¡Uy! ¡No copio! Pero tío, si te estoy dando, hijo de puta. ¡Niño! ¡Te tiró al suelo de un tiro, coño! Sí. Esa ¡Venía pega potente! fuerte. Pero... Sí, se le ve el mollo. Ya lo sé y no le da. ¿Le quitaste el casco? No, es que esa pared... No se puede disparar a través de esa pared. ¿Está feo? Ya cerré para pa que se viera mejor. Pues a coger Muni, que me acabo de quedar pelado. Oigo más. Por aquí. Venga. ¿Qué oyes más? ¿Qué oyes más de qué? ¿Cómo que oyes más? Acaba de decir Dina, oigo más. ¿Ah? No me digas que oyes más personas, por favor. A ver, espérate, vamos a relajarnos primero. Un No boti que... tienen balas los cabrones. No, son unos desgraciados. Solo tienen de puto revólver. Y el revólver, es que no lo uso, solo uso la pipa normal. Que debería empezar a usar el revólver porque la pipa tiene silenciador y el revólver no. Debería guardarme las balas de la pipa para pa cuando tenga que usar el silenciador y fuera. Ella va tensa. No se lo pienso dos veces. Si mira, ¿eh? Sí. Pasa la puerta, ala. Estamos Ahora aquí. me voy a cruzar con seis tíos. Pero vamos así, si mira.
Adelante. Sí, tal cual, tal cual. Tengo el poder del NPC, sé dónde están los enemigos, no hay problema. Ah, aquel que te acuerdas que se lo cargó un poco de lo que viene siendo de frente y sudó de él. Sí. A esos infectados te los puedes cargar de frente, ya me los cargué yo también. Hostia puta. Toma, tortón. Coño, pero usa el rifle ya que tienes mirilla, ¿no? Bueno, ¿Lo da tengo tan arriba? igual. Si me los cargo igual. Bueno, a ver, se le diste un poquito porque le apareció el juego. Sí, la verdad. No nos vamos a mentir. Pero yo quiero lootear. Muy bien. Vamos, venga, vale. Coño, que ahora es persecución. Pues a correr. Se cansa de correr, tío, Eli. Llorar. Eso mola. Buah, ya esto ya sé yo cómo acaba. Ya, esta escena ya sé yo cómo acaba, me da a mí. En los túneles, ¿Qué puede haber en los túneles en un sitio oscuro? sí. Este ya me lo conozco yo. Aquí me presentan un enemigo nuevo. Pero qué pesada eres, Tina. Mira, le dice que yo soy inmune y ella sigue empeñada que no pone la máscara. Pesa que eres. Quiero loot. No me dan loot, tío. Dios, ayer me descubrieron, hermano, porque se me quedó la Dina al lado de una ventana y no me dejaba moverme. Y me pillaron. Y casi se me lía. Sí, estás tú que me tumbo yo ahí. Bueno, en verdad, o sea, al final, estás No te sobreviviendo. queda otra, pero no te Sí, queda otra, pero qué puta por eso te digo. asco. Mira, ese sí tiene TikTok. Ah, este sí. Es que aquí abajo no hizo falta, arriba sí. Vale, o sea, bala. Pues nada, vamos. Esto mola porque aquí se te juntan infectados y humanos y puedes mezclarlos y se pegan entre ellos. La cosa es que después te quedan unos u otros. Yo me quitaba la mochila para pasar por aquí. Sí, la verdad. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué guapo eres. Que en este juego sí me dan asco, hermano. Los chasqueros. En el primero no, pero en este. Es que se ven tan. Tan reales los bichos que es como. Uf. Esto me lo he visto yo también. Mira, esto es así. Ahora Esto. corre. No, que corran ellos. Digo, eso, digo, ellos ahora corre. Uf, que me pillen. Me cago. Ya, cómo corren los cabrones. ¿Se lo cargan? Esa es. Enganchado. Me voy a quedar aquí atrás. Cuidado. Uf, casi le apuñalas a ese tío y casi te pillan. Sí. Por eso yo me voy a quedar aquí atrás. Que serían ellos a hostias. Qué guapo quedó eso ahí, ¿no? Que iba el tío ese corriendo y se fueron todos detrás de él.
También te digo, me inspira menos confianza esto aquí. Se escuchan súper altos, ¿verdad? Los chasqueadores. Ahora no sé por qué no lo estoy escuchando, pero pues tengo el de este muteado. Ah, vale, claro. Pero ayer tú los escuchabas todos Pero altos, sí, ¿no? ayer se escucha, vamos. Y bueno, y la cascada La porque, cascada, vamos. sí. Pero sí, se escuchan altísimos los putos bichos. Me cago, casi me pilla. Buf. Dios, y sigue vivo el perro. Corriendo. Él va a lo suyo. Sigue corriendo de los putos chasqueadores. Míralo, míralo. Y cuando piensa que se escapó, toma, botellazo. Y no lo escuchan los chasqueadores, el botellazo. Pues qué mal, ¿no? La verdad. Es como que lo interpretó como impacto en el enemigo y no. Es que no sé dónde se metió. Ahí. También te digo, estás cieguísimo. Todos a él. Sí, dispara, dispara. Todos a él. No dispares, Dina. No dispares, Dina, dice. Que estamos muy venía arriba apuntando. Solo quedan dos chasqueadores, en verdad. Bueno, pero dos ya son más que ninguno. Sí. Bueno, pues ahora necesito una botella, un ladrillo, porque ya no tengo. Por culpa de mierda seca esa que no se mueve. Ah. ¿Tienes un molo? Sí. Tengo tres, creo, pero todo sea por no Tienes tres, gastar. tienes tres. Buah, el otro día cuando se te lió que estabas corriendo y yo poniéndote de... ¡Ale, ale! ¡Pelota, pelota! ¡Le tiras piña! Sí, me di cuenta. Yo, hermano, pero aquello es que de verdad no me lo esperaba para nada, porque de Last of Us nunca había hecho eso en el primer juego. Y era como tú, pero ¿y esta cantidad de gente? Sí, es que al principio parecía que la habías liado tú. ¿Sí? Pero después era como, no, vale, esto tenía que pasar. Sí, yo pensaba que estaba jugando y yo, ya está, tío, soy un liante de mierda. Joder, cajón, esto está duro. Joder, y siguen corriendo detrás del mierda seca ese, tú. Pero te quieres morir, cansino. Al final me voy a cargar yo a los chasqueadores y después voy a por el tío. Me los quiero cargar a todos, porque no me gusta dejar enemigos por detrás, por si acaso. Porque en este juego que parece que es mundo abierto y respawnean y todo. Sí, con los otros dos aquellos. Hijos de puta. No me los esperaba en nada. Es que no sabía que respawneaban. Mira, tú eres el primero en pillar. Y queda uno, creo. Espero que no queden más. Porque me parece, escucha varios. Igual si se cargaron al tío aquel, ¿eh? Sí, a lo mejor ya se lo carga, no sé. No me sa. Ah, no, mira, está ahí al fondo. Mira, lo he cubierto. Pues casi que me lo cargo el primero, ¿eh? No sé, ¿no te rentaría mejor cargarte al bicho? Por si acaso el tío te ve y dispara. Es que yo creo que si me cargo al bicho, el tío me ve y me dispara. Cállate. Bueno, tú, y eso te iba a decir, digo, y no ve la luz Claro, que se sí, acerca Dios. hacia él. Hostia, pues lo de la luz la podría haber liado pardísima, porque las luces ellos sí las ven, los infectados no. Claro, es que eso te iba a decir, Pero digo, coño, se está acercando una linterna detrás de él y no la ve. Pero Dios, pues sí. no me di cuenta. Yo
No lo tuve nada en cuenta, tío, que se me podría haber Es que liado a lo pardísima. mejor por eso el de antes está bien. Claro, sí. No deberíamos quedarnos aquí mucho. Coge lo que puedas y larguémonos. Es que es eso, las linternas, los infectados sudan, pero los humanos no. Los infectados sudan hasta los que ven, ¿sabes? Los corredores también sudan de la... Bueno, yo no sé, aquí suena la vida misma en infectados. Es que tú no lo escuchas, pero su puta madre. Es que tú no lo escuchas, pero su puta madre. Toma, niño, el bucle. Se escuchan 500, tú. Corre, hija. Ah, pero si solo es uno. Ahí te quedas, crack. Ah, pibe. Con tranquilidad. ¿Estás bien? Quiero el puto arco, hermano. Es que a mí el arco me da una seguridad que te caga. Salgamos de aquí. Porque no haces nada de ruido con el puto arco. Con el silenciado tampoco, pero como el silenciado se gasta, me da cosa usarlo. Dios, ahí estaba fle cansado. Me quedé dormido creo que a las 2:30 o algo así. Yo a las 2:30 me fui a dormir también. Tal vez por aquí. Yo estaba fle cansado. Yo porque esta mañana me tenía que levantar pronto y... Sí, yo también me tuve que levantar pronto. A las 12. No, yo a las... Pero si son las 11:30, mamón. Son las 11:30. Digo ayer. Ah, no, 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 no. Yo hoy me tuve que levantar pronto. Bueno, y ayer Ah, también. no. Yo hoy me levanté a las 10:30, creo. Yo hoy a las 8. Y pensé, bueno, así me da tiempo de jugar antes. Que tampoco, pero... Pero ayer me levanté a las 12 porque fui a casa de Víctor. Y después no dormí siesta porque estaba viendo tu directo. Vale. Y estaba cansadísimo. Buah, y ayer fui a dar marcha atrás con el coche. Y me dijo el coche, ¿te vas a mover tú? Yo no me muevo. Bestial. Te lo juro, o sea, no se movió. Ah, pero porque la metiste mal, ¿no? En No, no, plan, no, 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 eso no. Metí la marcha atrás, es... aceleré y el coche no se movía. Levanté el embrague, caló, lo volví a encender y se movía. Pues no sé. Me quedé rayadísimo. De. Se acaba de conectar Javi, el que lee todos los coleccionables. ¿Son Scars? Me pregunto si son los que hicieron esos murales. Y destriparon a Porque esos lo sigue leyendo y salvajes. se muere buen asco. A mí me están molando Malditos psicópatas. los coleccionables de este. Bueno, y del 1 también me molan. Lo que no me los he leído todos en el 1, la mayoría sí, pero... Tan valiente. Creo, vamos. Porque creo que te los presentan aquí. Los Samblers. ¿Dina va allá? No, pues si no va allá, puedo ir de pie. Eso funciona así en The Last of Us. Si el NPC que te acompaña no va agachado, no hace falta que vayas agachado. Pero yo no me fío. ¿Qué es eso? Está chungo. Me da un respeto esto, tú. Ah, mira, un revólver. Para mí. ¿Habías visto antes algo así? Los hinchados tienen esporas de ácido. Pero eso no sonaba hinchado. No sé por qué se enfrentan, pero que se maten entre ellos. Coincido. Para hacer el sonido de los hinchados, tío, grabaron al bebé de uno de los de Naughty Dog por la noche. Y lo juntaron con más cosas, pero creo que el sonido principal del bicho es eso, es el bebé del tío de Naughty Dog durmiendo.
Y para eso queremos niños. Para grabarlos para tu juego. Que oh, que Denis, tanto que decía que tal, tanto que decía que tal, y el otro día. ¿El qué? Lo de que no quería tener niños. El otro día ya estaban ya. Nos había dicho que había estado pensando hasta nombres con Aleca. Ojo. Eli o Joel, si no, no. No. Lo querían llamar Abraham. Como Abraham, pero en inglés. Escrito en inglés. Está bien. Y yo, mira, a tomar por culo, ¿cómo que Abraham? ¿Qué gilipollas es eso? Que a mí, si alguna vez tienen ese hijo, lo llaman así, y yo lo conozco, yo lo voy a llamar Abraham. Oye, más Abraham. Que es que lo que decían es que le estaban dudándolo porque no quería que en clase le llamaran Abraham. ¿Cómo que no? Claro que no, y se llama Abraham. Gilipollas. Engánchate. Uf. Entonces, la cuerda está un poco yunga, no tengo mucho ángulo de. Ah, menos que es por ahí. Ya sé, yo digo, ¿dónde coño va? Iba a saltar la valla directo. Yo tiene la apertura entera ahí a la derecha. Iba a la valla directo. Por ahí será. Pero claro, porque las carreras están tan chungas. Tan chungas de cojones. Pero sonate, pues subí a la punta arriba de la escalera y subí al muro. Sí, ¿no? Claro. Yo lo vi factible. Yo no mucho, la verdad. ¿Dónde está el bicho que tiene que aparecer aquí? Están todos guapos, tío. En plan, me dan muchísimo asco. Toma. Dan muchísimo asco. Dios, que explota, coño. Sí. Llevan martirio los cabrones. Pero no mueren. ¿Por qué es lo malo? Es un martirio que es beneficioso para ellos. Los matan y no mueren. Bueno, algo por el hueco que... Hola, Dina. Lo que no sé es si yo puedo apuñalar al tambaleante. Y me gustaría saberlo, la verdad. Pues habrá que hacer una prueba. Estos no te ven, son como los chasqueadores. Ah, que sí ven. Pues empezamos bien. No, no ven. Creo que van a ver si tienen... ¡Hijo de puta! Tú qué puto asco, ¿no? Míralo, míralo. Esto guapo. No tiene pinta de que esto lo vaya a poder apuñalar, ¿eh? No tiene nada de pinta, además. Lo que no tiene un botón para hacerlo. ¡Ay, me cago! Toma. Ese estuvo justito, ¿eh? Más yangazo. Que hay varios, ¿qué hay más? Joder, pero... ¿Cómo pega el hijo de puta? Hijo de puta, coño. Toma. Morite, puto. Pues son chungos los putos bichos de mierda. Hijo de puta, qué puto asco. ¿Te han dado? No, estoy limpia. Que les jodan a esos capullos. Yo. ¿Así los llamaban? Sí. ¿Tú qué tienes para mí? Ah, vale, no, te apunto en el diario. Demasiado. Salen del bar a las 3 de la mañana.
Dios, este lo maté de milagro. Que justo apunté, estaba la cabeza ahí en el punto, digo yo, dispara. Pa. Y puedo pinchazo en la cara. Y esto para escabullirse por aquí está guapo, porque en el combate lo hace todo rápido. Joder, el tambaleante tú. Emo. Vale, pues hay que apuntarse el nuevo sonido del tambaleante en la cabeza para saber cuándo va a haber problemas y cuándo no. No sonido el tambaleante. ¿Te imaginas? Sería la polla. Yo pagué mis 180 euros por este juego. Espero que mínimo hagan Mínimo, pero eso. eso. 180 por el juego y 100 por los cascos, así que mira. Y los cascos también son de The Last of Us, así que por favor. Yo creo que merezco eso. Es lo mínimo que merezco. Le voy a mandar eso un tweet a los de Naughty Dog poniéndoles eso. A los de PlayStation que tienes enchufe. Sí. Veamos a dónde conduce. PlayStation es. ¿Ves? PlayStation. A ver. Tómate tu tiempo. Sí, no, Dina va Ya sé. tranqui. Está. Eso parte. Madre mía, cómo parte, niño. Partí, partí y le ocurrió un pico. Sí, bueno, partieron las dos patitas. Hasta donde veas. Bien. Mira, lo siento. A ti no te choca la voz de Dina. Como si los otros no fueran Sí, suficientes. me resulta rarilla. Es como que no le pega mucho. Pues la naturaleza es imbécil. Es la voz de Nadine, la de la Uncharted 4 y los Legacy. Nadine es la negra del juego, no sé si te acuerdas. Pero no sé si es por eso, porque ya he visto la voz en otros personajes. Es posible, a mí O... también me pasa. Con animes y tal me pasa, como, Claro, es eso. no. Pero Hay no uno que sé. tenía la voz de Sanji, pues, creo que de One Piece, los personajes de One Piece solo los he visto en One Piece menos a uno. Sí. Que es la voz de Sanji, que la tenía un personaje de un anime, Sí. y cada vez que lo escuchaba no podía. O sea, era como, no, no Es que puedo es eso, no sé. asimilar esta voz con un personaje tan diferente a Sanji. Es que resulta raro. Y a mí me... A Batman... El tío Tommy tiene la voz de Batman. Y a mí me choca un montón a veces. En esto estoy más acostumbrado porque... Pues, yo sé, lo escucho más veces. Pero Dina, tío, es como... Uf. Es que como que tiene voz de tía más toya. Ya ves, ¿para qué nos vamos a mentir? Para mí que esta está más toya que Ellie. No se parece a la mujer de la pintura Miren, de eso, Rembrandt. por el culo. Sí. Porque Ellie, a ver, ¿yo qué quieres que te diga? Pero hasta este punto a mí me parece un poco parguelita. Sí, Margarita sí queda. Le falta comer. Sí, Para está ganar floja. musculatura. Le falta comer para ganar musculatura. Vale, por ahí no. Está un poquillo floja, sí. Que tú me dirás cómo pretende matar a la ave y esa. Que la bala Dios, se qué rebota en la... el tríceps. Literal. Pues ya tiene un tríceps que lo envuelve todo. Real. A ver.
Vamos, que está más alada la cabeza. Así, básicamente. También te digo, Oh. va con vaya complicado. puta casualidad Sí. que saliera este juego justo cuando estamos en cuarentena. Pero vamos, literal. Pues hay que Ah, buscar. es que los cabrones lo estaban. No, ya sabemos, ya. El coronavirus lo inventó esta gente. Naughty Dog, No digo. es cosa de ellos. Por eso retrasaban el juego. Decían, no, todavía no lo tenemos listo, hay que retrasarlo un poco más. ¿Te imaginas? La verdad es que es chungo que lo hayan, en plan, que haya coincidido. Un poco chungo. Yo supongo que si hubiera sido no de normal, a lo mejor lo habrían retrasado. Sí. A que todo pasaba, pero como ya lo han retrasado 40 veces, es como. Sí, tal cual. Es No vamos a que... seguir. Porque se enfadan. Tío, esto, el código no sé cuál es. Había que ir a una máquina y comprar algo. Una máquina expendedora o algo de eso. Te has olvidado la combinación. Pillamos un refresco y te la digo. ¿Eh? V. Sí, pero no sé dónde será. Ahí había tres máquinas. Sí, pero le dejé la nota allí. Ahí hay tres maquinillas de refresco. Sí, pero no ponen nada. A lo Y mejor a ya la izquierda hay encontramos a otra. Esto Dewey. te. Ah, no, pero tope de comida. No, no hemos encontrado a Dewey, no, a V. Habrá que Ah, avanzar un poco. creo que ahí había otra. ¿Dónde? Atrás, en plan de. Es que claro, el problema es que tú has avanzado. Espera a ver si por aquí Era en veo plan algo. de. En la misma dirección donde estaban las tres. Me gusta tu optimismo. Había una entrada para la izquierda. Cuando mirabas para la puerta. Sí. Creo que vi otra ahí. No estoy seguro porque fue Mira, puede ser por un aquí a lo mejor. milisegundín. Espérate, voy a ver. Pero no creo que sea... Aquí a la, es un paso por la puerta a la derecha. No. No, Voy a ver espérate. porque no... Ponte de frente a las tres máquinas expendedoras de antes. Para yo ubicarme. Vale, ahora gira para la izquierda. Vale, Izquierda. vale, vale, Más vale. izquierda, más izquierda. Vale, es igual, dice. Por ahí, esa es la que vi. Pero es que no hay nada, ¿por qué no? Esa lata no tiene un papel. La lata que está dentro Eres del este un puto no tiene un genio. papel. Fua. Si es que. Eres un puto Madre genio. mía. Madre mía. 152. O 5-2, yo qué sé, 4-3. Pero vamos, yo qué sé. Supongo, supongo. Vamos a ver. Madre mía. Yo qué sé. Era lo único que me parecía un poco lógico. ¿Qué teamwork? Buah. Pero yo aquello no lo había visto, ¿eh? ¿Esto se puede romper? No. Yo ya voy a probar a romper todo. Es que hay cosas Es en que las que... yo vi la lata así roja y de repente un troncho blanco en medio, digo, vamos a ver. No me había fijado, tío. Bueno, pues tampoco es que hubiese mucho aquí dentro. La verdad es que vaya basura, pero. Tío, aquí las cartas. Nada. Que hasta eso, yo la pistola la debería re llevar recargada. Por lo que pueda pasar.
Me pone nervioso que para cambiar de arma sea con Y el... ponle silenciado, ¿no? Por si acaso. Es que la cosa es que esté en enfrentamiento. Yo silenciado se lo dejaba aquí, dado por él. Si estoy en enfrentamiento y estoy con el revólver, se me acaban las balas, cambio la pistola y prefiero tenerla sin silenciado. Vale. Porque si estoy en sigilo, pues normalmente tengo un poquito más de tiempo para... Para hacer esas cosas. Creo que hay bichos por aquí. Sí. Un tambaleante es eso. Hijo de puta. Y dice Dino, controlado, claro, controlado por mí, desgraciado. Me toca la polla que no pueda cargármelos, tío. En plan, que tenga que pegarles tiros y... Ah, que Pues si sí yo te creo que tienes ven. que entonces matar primero a los otros. Hermano, pero es que es imposible esto. Y ya está, ya estoy sentenciado. A lo mejor reaccionan a la luz. No es que te vean, sino que reaccionan a la luz. Pues que no te extrañe. Pero Victoria. no sé qué está pasando. No veo. Saca la No escopeta. veo, no veo, no veo. ¿Qué está pasando? Es que pegan fleje los putos bichos esos. Esto es chungo darle. Dios, muérete por Oye, favor. Dina, puedes disparar y eso también, ¿eh? Me mata. Joder. Es que es ácido. Uf, loquísimo. Sí, pues... El otro día en el Street of Play, no, ahora los aliados te ayudan. Pues menos mal. No, Prueba los he lo de la luz. detectado. No pueden ver tu linterna, me acaba de salir ahí. Creo que el que me vio fue ese mierda. No, como Gilita y todo. Sí. Yo sabía que estaba. Por lo que va a ¿Dónde tiene que pasar. llevar? La lleve digna, la hija de puta. Y ya que no hace nada, por lo Ya. menos que haga de mula de carga. Lleva una ya, pero vamos, que puedo llevar dos, sí. ¿Qué No, dice no, Denis? no, ¿Qué dice Denis? ay, 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 ay. ¿Acabas de ver eso? Sí, lo Me vi. acabo de cagar. Voy a intentar irme de aquí sin matarlos, ¿eh? Voy a intentar lootear todo lo que pueda. Aunque me pegue medio año porque voy así agachado. Me da igual. Y dale, Denis dice que si quiere ir al campito. Hoy Y... estamos locos. dice, Ale y yo estábamos pensando en ir hoy al campito de Chile. ¿Alguno se anima? Vamos a ver si fuese otro día. No. Yo por mi parte sí, pero... Mentiroso. No, sí. O sea, a mí Sí, eso me da sí, igual. sí, sí, sí. ¿Cuánto te ha salido, dice? A ver. No, realmente sí, he salido bastante, lo que salió a Las Palmas, no a... Ah, pero no con nosotros. Bueno, sobre todo con Torti y Denis y tal.
Pero digo que no ha salido con nosotros a quedar por lo que ella y No, porque tal. ¿Cuándo no ha ya salido? dos veces nada más, creo. Desde la cuarentena, yo creo que ningún día. Sí, coño. ¿Cuándo? Para lo de Miguel, Me dio cuenta. El trampa. y para otro día más he salido. No me acuerdo Lo para de qué, pero Miguel es trampa. ¿qué va? Lo de Miguel no cuenta. No, No ¿qué como va? puta. Tío, me da que te ven de cerca, pero muy de cerca. Niño, pues cuánto de cerca para que el otro no te viera. Sí, ¿verdad? No, pues no sé, no tiene puto sentido. ¿Lo ves? Este me está viendo ahora. Ah, no, es que hay uno aquí dentro que me está viendo. Pero ¿y por qué vienes, tío? Eres un pesado. Ese tiene pinta de estar enfadado. Es más, ese te vio. Ah, toma por culo. Hay que ir ahorrando balas de escopeta como un gilipollas. ¿Todavía me matan otra vez? Uy. Bocadito te metió. Pero si te acabo de pegar. Dios, qué puto. Dios. Qué puto asco de ruidos hace y de bicho y de todo, tú. Dios, qué asco, de verdad. Ya está, mira. ¿Dónde están? Hijo de puta. Ya no sé ni dónde estoy yo. ¿Dónde coño estoy? Ah. ¿Y eso todavía atrás está looteado? Tío, es que te ven a veces. No entiendo cómo funciona. Es que el que me vio fue este, creo. Si entiendo cómo funciona, no sé. Voy a probar a ver si este me ve ahora. Vale, no te ven. Pero no vengas, hijo. Molan porque tienen patrones, pero no muchos tampoco. Joder, lo llego a saber. La ventanita esa me habría dado la vida. Vale, Ale, aquí pone, es un enemigo extremadamente peligroso, no pueden ser eliminados en sigilo, son ciegos, pero tienen muy buen oído, tienen la capacidad de lanzar proyectiles explosivos que esparcen una nube de esporas, haciendo algo de daño hasta que se disipa, son extremadamente resistentes, usa tus armas más potentes para derribarlos y al morir estallan. Eso es Vale, todo. vale. Vale. Pues perfecto. Pues ya sabemos que sigilosamente no se puede. No me gusta en nada esta zona. Esta mujer es que de verdad iba para detective.
¿Qué habrá pasado aquí? Una especie de accidente de tren. No. No, yo creo que no. Ah, al final, al día de ayer, la llave inglesa creo que sí era la mesa de mejoras, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí. Si es que yo ayudo a programar el The Last of Us. Creo que sí, tío, porque después estuve pensándolo y la mesa de mejoras no estaba en la sinagoga, estaba allí. Así que creo que sí, que es eso. No lo sé 100% seguro. Pero vamos, que me dieron el trofeo de haberlo hecho todo allí, así que... Aquí hay un tren abierto por detrás. Y no hay nada en él. Y las máscaras ya no hay esporas, yo creo que ya te las puedes quitar. ¿Y si te quedas por ahí? Ah, pues subí. Lo tienen todo pensado. Ay, ay, que me preguntaste de Cristian, tío. A mí Cristian nunca me molestó que entraran en el grupo. Yo lo que decía es que tuvieran cuidado porque después si empieza a dejar de salir, que yo sé que a ti te da igual. Pero que se empieza a dejar de salir con ustedes y se empieza a juntar con otra gente y no sé qué. Ya, no, a ver, ahí es que te preguntamos ya directamente. Pues, a ver, es que Chris sí que lleva saliendo un montón con nosotros, ya no es como con Sí, sí, sí. Aitana. Por eso, como ya habíamos estado con Aitana y tal, por eso no queríamos meterlo muy rápido. Pero Chris Claro, es que es lleva eso. saliendo con nosotros muchísimo tiempo ya. Vale. Y ayer, por ejemplo, que lo avisamos súper tarde, dijo que no había salido porque lo habíamos avisado súper tarde. Y en ese momento fue en plan de, pues, dijimos, mira, le voy a mandar un WhatsApp a Ale, le voy a preguntar para meterlo ya y que no se nos olvide, pues lo estamos retrasando, fle. Sí. No sé, a mí es que me da igual. Yo lo digo por eso, porque que a mí lo de Aitana a mí me da completamente igual, no me molestaba nada en el grupo y yo qué sé, si no sale, pues cosa de ella, a mí me da igual. Y yo sé que a ti lo de Aitana, pues más de lo mismo, yo creo que no te molestaba mucho. A mí esto no me molestaba. Bueno, Estaba. estaba ahí y ya está. Sí, A Dios le sí. molestaba a correr. Sí. Pero a mí me daba igual. Pero, ¿qué es eso? Yo, a mí Cristian no me molesta en el grupo. Yo lo digo por ustedes, no, por los demás, que para que después no se quejen si por cualquier cosa se junta con otra gente y deja de salir con ustedes y lo que sea. Sí, pero Chris aún así, él sale con otra gente también. Sí, ya. Pero aún así sí siempre sale con nosotros de vez en cuando y tal. Sí, ya, sé que no es como Aitana. Venga, venga. Además de que como Chris vive en guía, Ya, claro, es distinto. así estamos. Es distinto de con Aitana y tal. Te sigo. Pero fue eso, siempre habíamos dicho, no, tenemos que hablarlo con Ale y ya está. Y nunca lo hacíamos. Pues fue como, mira, a tomar por culo, le voy a mandar un WhatsApp a Ale. Fuera. No, pero a mí no me importa. Yo, si a mí me metan a quien les dé la gana en el grupo. Como si quieren meter a Willy Rex. Ojalá. La verdad. Ojalá pueda meter a Willy Rex. Eso, aunque no salga para adentro. Sí, Eso está ahí. literal. No, ese sí que no molesta. Mientras de vez en cuando nos mande un... ¡Eh, buenas todas! Liadas. Ah, no, no, no. Pues sí. Joder, y vives con los bichos encima de ti, hija. Toma. Bueno, el segundo puñetazo también te digo. No, pero que fue... No, Dina, no. Por fin. Dios, casi se quita la máscara la Dina, tú. La madre va a parir. Dios, qué tenso. Me acabo de poner tensísimo. ¿Te quita? No. Dios, ¡Hola! qué mal lo acabo de pasar cuando veo que casi Dina se quita la ¿Qué compartiremos, dice mis huevos. ibas a compartir?
Toma. Además de que es una malísima idea. Claro. Es que... Pues si ya yo respiré sin la máscara, sí. En teoría ya yo estoy done. Claro, claro. Eso es que... Por aquí, deprisa. Joder, derecha. Tío, estas escenas de verdad son enfermizas. Ah, esto lo he visto yo, creo. Sí. Ah, que viene más. Toma, pero que ese tío acaba de saltar la valla también. Sí, no me enteré. ¡Dina, corre! ¿Se la carga? Pero Dina, tío, ¿estás empanado? ¿Qué te pasa? De nada, eres una inútil. Pero vamos, inútil la que más. A ver si te vamos a tener que quitar la máscara. Hay una puerta. Y aquí hay esporas. Menos mal que se creó ya, que se creyó ya que esta mujer es inmune, tío. Dios, pero se rayó Fleje cuando la vio, sí, sin, sí, máscara. Dios mío, Eli. Tu máscara. ¡Que me muere! ¡Que me muere! Uy, 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 uy. Claro, que tú no sabes el motivo de todo esto. Pero esta de que está coja. ¿Y si descansamos en ese teatro? Ya verás, ya verás. Ya te irás enterando. A ver. Imagino cosas. ¿El qué? No sé. Igual le falta un callo. No. Porque le metieron un bocado. No, no, no. Nah. Y si descansamos en ese teatro, ¿sabes? ¿Quién te dice a ti que no hay otra horda tremenda de esa dentro del teatro? Te digo el que se lo dice. La caída de todas esas sillas es que no haya venido nadie. Eso sí. Mm-mm. Bueno, a ver, pero se pueden haber atrincherado dentro y haber muerto dentro. Toma. Tanta silla, tanta mierda para poner una sola y que funcione igual. Vamos a ver. Quítate el pantalón. Atento, atento. Atento. A ver, es que no sé si aquí dicen algo. Te he visto respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Vale. ¿Eres inmune? Venga. Me mordieron ya hace mucho. Me mordieron y no me pasó nada. Entonces la abrasión. María y Tommy. Y Joel solo lo saben ellos. Bueno. ¿Te deberías alegrar? Infectarte si eso te preocupa. Aunque tampoco puedo hacerte inmune. Vale, me lo estaba imaginando también. Tranquila, lo tuyo, dice. ¿A quién se fue yo? ¡Al chino! ¡Al puto chino! A Jesse, es que estaban juntos ella y el chino antes de estar con él. Necesito pasar bien
¿Cuándo lo sabes? Ya, bueno, pero que follaron, lo dejaron y se puso de noviete con Nelly. Sí. Joder, ¿o qué zorra? Un poco. Estaba segura, ¿vale? No quería ser un lego, ahora sí lo eres, ¿no crees? Hostia. Pero ahora sí lo eres, dice. Qué eso turbio, tú. Joder, y tanto. Eso no se dice. Eso son cosas que no se dicen. ¿Cuántos años tiene Ellie? Ellie 19. Y Dina, pues por ahí tiene que andar también. Y te quedas preñado con 19 años, inconsciente. A ver, ¿yo qué quieres que te diga? En este mundo yo creo que es lo mejor. Inconsciente. A ver, lo mejor tampoco, pero yo qué sé, sabes que no viene mal. Inconsciente, dije. Aunque un bebé en un mundo de estos es como una máquina de atraer infectados. ¿Yo me tengo que curar? No, se me olvida. Patilla. Anticonceptiva. Padina. Ya no funciona. Ahora lo que nos hace falta es una percha. Qué puto duro. Tío, yo nunca sabía cómo se hace con una puta percha. No tengo ni o puta sea, idea sé y no que, quiero sé saberlo. Que entra, sé que entra y sé que sale. Tal cual. Pero el proceso de en medio no lo tengo claro. Yo no quiero ni saberlo, creo yo. A ver, 4 de septiembre. Batalla final entre el chino y Eli para ver quién se queda con Dina. Si el chino suda, le da igual. No, el chino se la pega, digo yo, follé. A mí. Ya yo me la follé, a mí que me registro. Tal cual, tal cual. El problema ahora es suyo, no mío. Sí. Sí, las primeras cosas que te dice el chino es que te besaste con Dina. Y le dice, sí, lo siento mucho. Y dice, no, no, si me da igual. Como, ah, vale. No, no, sí, adelante. Proceda. Y es como, oye, perfecto. El chino se estaba descojonando. Sí, sí, ya verás, ya verás. Ya verás tú qué chinito te va a salir. Las risas. Vas a tener un hijo de gratis. Y ahora ese niño con dos madres de 20 años, ¿qué hace? Dos madres de 20 años. ¿Qué hace? Tío, estos escenarios que son exageradamente grandes. En plan, exageradamente para lo que es un juego de historia así lineal. Me ponen nerviosísimo. No sé para dónde ir, no sé qué hacer. Bro, esa puerta que puede dejar pasar un cable por debajo es la polla. Sí. Vendría bien, creo yo. A más de uno le vendría de puta madre. Tal cual. Aunque no me responde ni el tato. Nada. Ah, que se abre esto y todo. Ah, no, que es una radio.
Sí, claro. Pues estamos a ver. No vaya a ser que localicen tu señal de radio. Bueno, hay que darle corriente a la radio, ¿vale? Pues después. Es que sé que abajo también puedes ir y puedes tocar la guitarra en la parte de abajo y tal. Un buen momento. Pero no sé si tío, y cantas en la polla. Digo que es un buen momento para tocar la guitarra y cantar. Sí, claro. Siempre es un buen momento. No sé si es el primero lo de la electricidad o lo de la guitarra. Es que no sé qué es lo principal. Pues. Está lloviendo. Un poco. Me mola un montón el modelo de Eli, tío. Está súper bien hecho. Capullito. Estás tú que me la pongo, yo no me la pongo en la vida. No me gusta nadie con capulla. Yo creo que sí me la pondría. Yo prefiero mojarme. Yo lo que no uso es paraguas. A ti sí que te voy a comprar el paraguas este que es para sin manos, que se lo pones en la cabeza y es como un Yo, sombrero con paraguas. qué guapo, hermano. Yo tenía uno, pero no sé dónde está. No me jodas. Sí. Hermano, lo tuyo no es normal. Tienes un turbotanga, tienes un paraguas que te pones en la cabeza, ¿Un fachaleco? un fachaleco. Pero eso tengo yo también, uno creo. ¿Un bastón? Sí. Lo tengo todo. Yo me pongo el turbotanga con el fachaleco para no pasar frío. Después Sería la con el polla. paraguas en la cabeza para no mojarme y el bastón. Sería la pollísima, tío. Estás tú que te van a contestar en la radio. Bueno, puedes escuchar a los Wolves. A lo mejor. Toma. Cacharro Joaquín, mierda. pues muy bien. Toma, ya ves, niño. Guau. Ya, claro, tenía eso debajo y no se levantaba ni un Y no se pico la levantaba, nave. sí. Lo mismo pensé yo. ¿Qué es esto? No, no, no te digo. A tocar la guitarra, niño. Tan subidas, ah, no. Buah, lo Ya llevo ves. intentando hacer bien. Y no me habría salido. Yo me metí a buscar por asientos, ¿eh? Asiento por asiento. Sí. La guitarra tendría que estar aquí, no me jodas. Entonces entro, ¿no? Supongo, en el escenario. Yo cuando la he visto es apoyar los asientos estos de aquí adelante. Y yo quiero tocar la guitarra otra vez. Yo ayer casi me muero cuando se pone a tocar la guitarra y empieza a cantar la canción que le escribió Joel. De verdad, casi muero. Mira, Sí te que voy para sabía. atrás. Al baquetaje. Sí, para allá vamos. Lo bueno de cuando te pasas el juego por primera vez es que la siguiente vez que juegas, tienes todas las armas del juego desde que llegas a esta parte, a Seattle. Tienes arco, tienes. Pues realmente es que solo sé que de principales yo ahora mismo tengo estas dos. Y sé que está el arco también. Y de secundaria solo sé que está el revólver y la pistola, no sé nada más. Supongo que habrá escopeta de mano, como en el primero. Y no sé qué más puede haber. Cuchillo balístico, ¿te imaginas? Oh. Sería la polla. Por favor, sí.
¿Otra guitarra en perfecto estado? Hombre, si están guardadas en la funda, sí. La mía está guardada en su funda. Arreglé Y les faltan cuatro cuerdas. el otro día la mía. Pero estoy chungo, hermano, toca la puta Pues si guitarra. tiene hasta polvo. La guitarra. Sí, la verdad es que tampoco yo. ¡Ay, Y no! si está, ¡Ay, mira no! las cuerdas oxidadas. Espérate, acaba de ser pipi 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 pipi. Eso Y es mira, mira, Through the mira Valley. cómo se, mira cómo se del el este de afinar Atento. las cuerdas. Atento, atento. Es la canción de Joel hacia Ellie. Y te dejas una Taylor ahí. ¿Sabes cuánto cuesta la mierda guitarra esta? Porque la venden. ¿Cuánto cuesta? Me estaba esperando a que sonara en tu micro. 2.200 euros. Joder. Y te la dejas ahí. A pinga. 2.200. Dios, a mí esto, tío, me mata, ¿eh? La mochila abierta también. Sí, ella Será siempre. desgraciada. ¿Una camada? Un montón de gatitos. ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Pues no lo sé, pero se dice camada. Qué chorrada. No es una camada de gatitos. Vale. ¿Es un globo? Más andar y menos hablar. Ten cuidado. Lo tengo. ¿Qué hijo de puta? ¡Qué perro! ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara. Por poco me matas. Tienes problemas de confianza, chica. Ese soy yo. Ten cuidado. Uf. Qué guapo, tío, joder, y se me muere el puto, yo, qué triste. Cada vez nada. No basta con zarandearse, tienes que empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra que se te vaya quedando. No fue con el brazo, fue con el codo. Y ahora esta mujer tiene que ir por ahí con los vaqueros mojados. Sí, eso pesa la vida. Va a ser pierna ahora. ¿Cómo sientes? Toma, tonto. Gilipollas. Bueno, lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. ¿Y eso por lo de antes? ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. Joel es la polla, hermano. Es que Joel es la puta polla. Yo quiero poner. ¡Bomba! Buena, niño. ¡Qué guapo! Bueno, pero. ¿Y el río este, tú? Si poco más y llega al centro de la Tierra.
Está todo profundo esto. Bueno, Ale. Cuando vayamos a lo de la casa de la tía de Torti. Ah, yo no he dicho nada, pero es posible que vaya. Eso puede ser un show. Hay una piscina interna y mucha gente durmiendo. Yo solo voy a decir eso. Al agua. Víctor va. ¿Ha visto cuando se emborrache? Le llevamos alcohol. Él se emborracha. Yo lo veo. Y cuando ya esté boca abajo, que no se puede mover, a la piscina. Y me llevo el turbotanga. Por favor. Yo quiero uno también, tío. Son unas zapatillas nuevas. Pero ¿cuántas tienes? No las oficiales. Estábamos hablando en plan de que la casa en sí es para 10 personas, creo. Y somos creo que 11. Ah, bueno, me puedo... yo si voy, voy un día o dos, no voy a estar todos los días ahí. Nada, no te preocupes, nos llevamos una cuestión de hinchables y uno duerme en la piscina. ¿Qué tal? ¿Es interior la piscina? Sí, la piscina está dentro. En plan de no, a ver, está al aire libre, pero dentro del recinto. Ah, vale. Pensaba que estaba tapada. No, está ya. No es como la de guía. Llega hasta tapar y vamos, ya te digo yo a ti quién duerme en la piscina. Adjudica. ¿Me da miedo? Sí, porque estás tú. Pero. Pero hombre, eso puede ser un show. Yo estaba hablando, que yo lo único que necesito para ese sitio es un condón y una colchoneta de hinchable. Ya con eso tengo suficiente. Hombre, y una víctima. También la necesito. Víctor. Es que siempre Víctor. ¡Ay, el sí! Condón. ¡Mira! Bueno, también necesitaría alcohol para emborracharlo. No, ¡es un dinosaurio! ¡Hostia! Joel. Claro, pues tú lo emborrachas. Le metes un condón en el culo. Es un puto dinosaurio. Y que sobresalga un poco. Lo subes a la colchoneta de chable y al agua. Al agua. Y ahí cuando se despierte, pues. Bueno, Eli está haciendo esto un peligro. Estás tú que me subo ahí. Yo soy un puto dinosaurio. Yo sé de uno que se va a meter un tortón. ¿Qué hago? ¿Salto? No sé. Supongo. ¡Qué guapo! ¡Me cago en mi puta vida! A ver, que yo para saltar, subiría. Si no estuviera al filo de caerme todo el rato. Sí, tal cual. ¡Qué puto guapo! Apuntado. Abdicado. Claro, no, y la mochila esa, venga, el libro... entra en la mochila se moja, está abierta, pero el libro está de puta madre. Que a mí se me abrió un zumo una vez, que a mí se me abrió un zumo... Tú sabes por lo que pasa cuando se abre el zumo. Y a mí me pasaron cosas en la libreta. No se quedó perfecta. Museo Wyoming. Es un libro. ¿Son cosas mías o yo él es muy yo? Sí, un poco. Es un fiera de tío, este hombre. ¿Quieres probártelo? Pues no. Pues no, dice. Yo se lo iba a poner ya, ¿eh? Lleva tenso a ponérselo.
Y aquí, si Joel fuera como yo, se lo quitaría. Yo se lo iba a poner Joel. Esto es un Deino Niku, ya te lo digo. Mis huevos, un Velociraptor. ¿Lo ves? Como tiene un fémur ahí como puesto. O sea, bueno, un hueso puesto ahí sospechosamente. No, eso es así, ¿eh? Ya, pero digo, hay un hueso sí, ahí. Sí, es un poco extraño. Sospechosamente en una zona delicada. Es un poco. Yo también cuando los veía, en plan de pequeño, me ponía a mirarlos y a. O sea, a ver los esqueletos. Lo veía y decía, eso ahí es un poco chungo. No sé si eso va a ir realmente. Pero sí, tío. Que la. Que la sin hueso tiene hueso. La sin hueso. Hola, lo siento, no hay dinosaurios disponibles. ¿Qué estás haciendo? Oh, espere, parece que tenemos a ver, si tenía 19. Es para ti. Aquí tiene 16. ¡Escucha eso! Es buenísimo. No tenemos dinosaurios disponibles. Ah, espera, parece que queda uno. Joel es para ti, dice. Me cago en la puta vida que le parió a Eli. Es la polla. De verdad, me encanta esta puta niña, que es lo mejor que hay. Me cago en la hostia. Compoxonatus, mira, sí. Si sí, estos te venían en manada y te cagas. Se le meten una patada y lo juntas. Hicieron una segunda. A ver. No era tan buena. Habla de Jurassic Park. Giants of the Past. Ah, que sí. Sí, gigantes no, del pasado. El bicho ese te viene corriendo, le metes una patada. Sí. Y lo pones en la luna. El problema es que no te viene uno, es que te vienen 50. Bueno, pues le meto una pataca a uno. ¡Bim! Y a la mierda. ¡Qué guapo! ¡Es un sombresaurio! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Y esta chiquilla tiene 16 años? Aquí tiene 15, creo. Ahora, no sé, a lo mejor es mi internet. No sé, ya recargué y ya va a ser ahí. No vas a dejarlo estar, ¿verdad? Por favor, dime que vas a dejarlo. Esto es guapísimo. A ver, no te voy a mentir, yo también lo haría. ¿Para qué no podemos mentir? ¿Vas a tirar el sombrero? No, no. ¿Ah? Estamos locos, el sombrero es mío. Vuelvo por el sombrero. Me lo llevo al revés, ¿verdad? El sombrero. No, no. Es que no tiene mucha forma, la verdad. ¿Y cómo se lo piensas poner ese? Joel. De momento no lo ha dicho nada, pero... No. Molaría fleje. Oye, que hay 4 personas viéndolo. Yo aquí hablando de mis mierdas contigo y hay 4 personas aquí viéndome hacer gilipollas. Bueno, con un sombrero de dinosaurio. ¿Eso qué sé yo? Este es el que decías antes, el Velociraptor. Es muy pequeño. Nunca te fijas de una película. Ah, pero te has visto, tiene un cumpleaños. No puede. Para lo del... Yo... El tiranosaurio, tú, pero si se puede comer al dinosaurio un mordisco. ¡Hombre, Josarbe! ¿Y qué dice Josarbe? Ya verás cuando se lo diga. ¿No era el dos capos que estaba por aquí? Ah, si querés al dosca. No, no, no. Ah, ese le va a poner gorrito, que lo sé yo. Ah, mira, el correcto por donde se lo pone. Ah, no lo sé yo ni nada. Comía unos 275 kilos de plantas cada día. ¿Te imaginas las cagadas? Había una escena en la que... De hecho, unos tíos de... Menudo más
Está hablando de Jurassic Park, literal. Menudo montón de mierda. Qué guapo hablando de Jurassic Park. El nombre de Gallimimus proviene de gallina. ¿Quién les pone los nombres? Gallimimu. Sí, apoyo. Este bicho corre la vida. ¿No le puedo poner el sombrerito? No. Vaya. Mira, José, a ver si me deja poner el sombrerito. Mira, sí. Lo que más es que parece Indiana Jones. Está guapísimo. Eso es de Dark. No entiendo. Me río. Está guapísimo, hermano, lo de poner los sombreritos a los bichos. ¡Ah, Joel! ¿Se lo puedo poner? ¡Ah, es el cumple de Eli! Toma. Ponido. Hola. Que no te lo pones, dice. Yo te. Cuidado, José, que tenemos en el directo al mismísimo José Alve 2K. José Alve 2K. Ojo. Cállate, José, si está F, sí. Es que estábamos en el pasado, José. Son 3 años antes. Toma, niño. Yo veo la otra en plan y me cago en la hostia. Qué guapo esto, ¿no? Esto está bon... Esto da pa' meme. Mira lo que puso en el directo. Bestial. Esto es la polla. Ojo, Ale. ¿Y si en el espejo? Sí. Abajo a la izquierda, en el brazo, parece que tiene el tatuaje. Sí, por las manchas, ¿no? Por el... Mira, parece que tiene el tatuaje puesto. A ver si se ve cuando se lo hace, tío, y dice el significado o algo. Tú, esta zona me está encantando, lo del museo, ¿eh? ¿Yo llevo el sombrero? Están juntando el de la tofa con dinosaurio. No se me ocurre en dos cosas que te gusten más. Y con el sombrerito de Indiana Jones. ¿Esto puedo mirarlo, el mural este? Hombre, mirarlo sí, pero... Qué guapo, tío. No les des con la luz. Que se tropea. Claro. Mira la hueá pintada. Discúlpeme, señor profesor. Resulta que sé un par de cosas. ¿Que viste en una peli? Sí. ¡Ojo! Oh, ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Al anquilosaurio, niño. Di que sí. No me deja. Así. Toma. Yo en esta está la polla de mí. Esta está la pollísima. Mira, mira con las plumillas, dice. A ver, ¿se lo podré poner al de las plumitas? Es que se lo estoy poniendo por si me dan trofeo, por... Me justo saco con esta, Miguel. Sí, yo también lo vi. ¿Ya este? No. Se lo pongo a todo por si me dan trofeo, por poner sombreros a dinosaurios. Toma, ahí está, lo que habíamos pillado abajo. Sí. Parece una jirafa. Sí, la verdad es que sí.
Oh, con estilo. Oh, ¡qué flow! Ahora el siguiente que pase por aquí va a ver un brachiosaurio con sombrero y va a decir, ¿qué cojones? ¿Qué cojones pasa aquí? Buah. Qué guapo esto, ¿no? Joder, es como el planetario ahí de... De LED, sí. Es que Ellie es una flipada del espacio. No, no sale Plutón. Esto está mal, en 2013 se supone que todavía era Plutón un planeta, ¿no? Ni idea. Se lo pongo a la de Nautido por Twitter. ¿Qué está pasando aquí? Qué guapo esto, ¿no? ¿Se ilumina? Sí. ¿Algún día se ilumina, se alinea esto? No sé. Pues al día que se alineen los planetas, eso va a ser un show. Pero creo que la... los giros están de puta madre ellos. ¿Sí? Sí, porque Venus gira más rápido que la Tierra. Venus ahora, perdón, Mercurio. Ah, es Júpiter. No, Júpiter gira más rápido que la Tierra. Venus gira más lento. Marte creo que también gira más o menos igual, pero un poquitín más lento creo que es. Ajá. Mercurio gira más rápido. Tío, yo quiero alinearlos, lo que me da que voy a tardar la vida. Sí, por Júpiter y Saturno. Sí. Y por Urano, está ahí atrás. Es que no sé si habrá trofeo por alinear esto. Ah, que en verdad puedo volver aquí cuando me salga la polla, así que tampoco me voy a volver loco. ¿Sabes cuánto hemos ido a la luna? Dos. Seis veces. ¿Sí? Sí, segura. ¿Se ha ido seis veces a la luna? ¿Que se ha ido seis veces a la luna? ¿Con personas? No. No sé. ¿Con personas solo se ha ido una vez? No sé, dice esta mujer seis veces. Yo no sé, me acabo de quedar sudando. Digo yo, para mí que una y ya. Sí, sí, una. La siguiente está programada para 2025. ¿Eso es a Marte? No. 2025 luna y 2030 Marte. ¿Ah? Sí, estaba programado para 2025 Marte. Ah, vale. Se le retrasaron las cosas. Bueno. Se le jodieron las cosas. Fuah. Y para final de siglo, una colonia en Marte. ¿En serio? Sí. Esta mujer sabe demasiado. Espera. ¿Es auténtico? No creo que lo sea. Los dejaron en la luna. Eso creo. Vale. Plutón dejó de ser un planeta en 2006. Ah, bueno. Entonces está bien. Lo tuvieron en cuenta. Yo creo que ni lo pensaron, la verdad. Acaba de quitarse el sombrero, vio los cascos de astronauta y dijo, ¡buah! Mercurio. Para adentro. ¡Yo! Vamos a seguir probando. ¿Te imaginas que están los de SpaceX? ¿Te imaginas? Me parto la polla. Y no los puedo colocar en su sitio otra vez. Es que me da pena que se descoloquen por si viene después otra persona y los ve. Ni se lo quiero poner. No tiene pinta, ¿eh? Ah, pues sí. Como la en los cascos. Me acaba mi puta vida. Eso sí. También te digo, qué casualidad que el casco justo es de la talla de... Se queda un poco grande, ¿eh? Un poquito grande sí que le quedan. El otro no, el otro estaba de puta madre. De la punta ya, el primero. Si lo lleva la frente pegada adelante, creo yo. Y mira, este cabrón, este lo tiene justísimo. Si este sí es un poco pequeño. Y además este es el que llevó... Este es el que llevó el perro. El perro. Laika.
Laika, ¿sabes por qué digo Laika? ¿Yo puedo abrir esto? A Yo que sí. cabezazo. Ahora que tienes el casco, a cabezazo. Di que sí. Después de ti. Y ese brazo, cabrón, si tiene más brazo que yo, me cago en mi puta madre. ¿Quién es? ¿Sí? No me fijé. Yeah. ¿Que estás fuerte o qué? Joder, mira. No me di cuenta, tío. Pero tú piensas en el mundo en el que ha crecido esta mujer. Que nosotros decíamos antes que venía un poco parguedita, pero nos coge a nosotros y nos dice, mira tú. No, parte. Mete mira, una mira bolsa. El bocado, mira el bocado ahí. Sí. A la derecha. Pero creo que ahí lo tiene sello ácido en el brazo para quitárselo, ¿eh? Bueno, pero está ahí. Normal, nos cuesta la vida encontrarnos a nosotros eso. En esta época. Tiene un puto Walkman, hermano. ¿Qué hace con un Walkman, cabrón? Lo lleva en la mochila desde el primer juego. Bueno, desde el cómic. Hostia puta. Una broma. De nada, chica. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, eh? Sí, de acuerdo. Tío, este juego es para ponerte malo, hermano. Te ponen esto en el momento después de el donete. ¡Vamos! Tío, es que este juego es para ponerte triste, hermano. Es que no hace otra cosa. Te pone malo una vez tras otra. No, no. Bienvenida a la Tierra. No, venga ya, tío. Esto lo lleva Eli en su mochila actual, en la que lleva ahora. Ahí está. No, la pipita, niño, ahí está puesta. Sí, es verdad, no me había fijado, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Yo hasta ahora no me había fijado que tenía la pipa ahí. No, por si acaso. A ver. No vaya a ser. Un dinosaurio solamente. O sea, algún marciano. Más cosas del museo. Nunca he comprobado ese. Vamos. Y
pretendes llegar hasta allí? Nadando, niño. Para algo me has enseñado. Bomba. Mira, bomba, bomba. Asómate aquí un momento, yo veo un momento. Échate para adelante. ¡Bomba! ¿Una vez le pegas estos sustos a otro? ¡Baja aquí! ¡No! ¡Oye, que es mi cumpleaños! ¡Deja de hacer eso! ¡Tírate de bomba! Hay mucho más por explorar. ¡Jerónimo! Jerónimo. Genial. ¡Un pale! ¿Me lleva? Eso no sé si lo entiende, supongo que sí, pero es que en el primer juego Eli no sabe nadar, entonces Joel la lleva por encima del agua con un palo. Siempre que hay zonas de agua, busco un palo Joel, misteriosamente siempre hay un palo en la zona de agua. Y lleva a Eli en el palo. Está hondo, ¿eh? Ah, tengo una barrita de oxígeno, me acabo de dar cuenta. Qué guapo no como entra. Infinitamente. Qué guapo como entra el agua, tío. La luz en el agua. De verdad, este juego me está pareciendo impresionante. Y triste. Demasiado triste, diría yo. Bueno, ya esto a mí no me gusta. Que esta zona no la he mirado nunca, dice. Aquí puede haber cualquier cosa. Bueno, pues ya sabemos cómo va esto. Ay. Para eso estaba la pistola, Arby. Que por cierto, está sonando tu madre de fondo. O sea, no se lo entiende, pero... Vale, ahora está mi hermano hablando, pero cerraré ahora. Bueno, sí. Tengo que regular eso. Se me escucha... Vale, mira. Una mierda bloquea la puerta. Vale, ten cuidado. Sí. Tendría más cuidado con él, la verdad. Qué guapo. Ulululul. Está guapísimo, ¿no? Está muy guapo. Si tú a mí me garantizas que vas a... A Estados Unidos y te encuentras esa escena, yo voy, vamos. No lo pienso, pues. Qué guapo, rajas el cristal hace un poquito. Un bisonte. Eso sí, también te digo que la pipa tiene 5 balas. Sí, ya. Con 5 balas. No vas a ningún lado. Ya. Porque son un japonés. ¿Dónde? Ah, no sé. No sé. Sí, es por lo de mirar, leer los textos, eso. Pero no sé por qué el simbolito tiene eso. Y además creo que ni siquiera es el kanji de la A. Ni idea. ¿Eh? Que se me volvió a parar el directo. Ya estoy recargando otra vez. Ya está. Joder, la mujer a la que torturamos se ahogó en su propia sangre. Hola. Bien huevo. Ahora no te vayas al internet. Sal, capullo.
Bueno, pues ya nos están dando cosas para hacernos un botiquín. Pues ya sabemos lo que hay. Pues igual sí es el kanji. ¿Sí? De la... Sí, creo que sí. No sé por qué lo pone, la verdad. Dios la polla, tú. No sé, esto me está pareciendo turbio, ya sabes, no... Ya no tiene gracia. Esto ya no es gracioso, es triste. Me va a saltar algo encima, me voy a asustar. Que ya sé yo cómo funciona esto. Ya me pasó ayer con un... Por cierto, ayer Keren me mencionó en un comentario. Fa de la tofa. El mismo que dije. Ah, sí, a mí también me mencionó, sí. Me mencionó a mí, bueno, y yo, bueno. Pone, en los requisitos pone, 2, comenta en esta foto por qué mereces llevártela a la casa y menciona la cuenta de tres amigos que seguro intentarán que se la deje. Y yo, Putos animales falsos. Putos animales, ya no son tan graciosos los animales falsos. ¿Qué? Hostia puta, tú. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me acabo de quedar flipando. No me asustó, ¿eh? No me asustó, pero me quedé Sí, flipando. por la cara. De repente. Tío, ¿cómo qué cojones? Bueno, ya estoy tranquilo, ya está yo ahora aquí, ya estoy tranquilo. Un jabalí. Y antes. No. Pongámonos en marcha. Quiero hacer fuego antes de que anochezca. Joder. Ya estoy a jodido todo el cumpleaños de él. Voy a cerrar, porque se van a empezar a escuchar gente y me gasto. Vale. Ah, Seattle. Día 2. Ah, pero que todo eso solo ha sido en el primer día. Parece ser. En plan lo de... Sí, lo de él y hasta aquí, al presente. Sí, hasta aquí. Solo lleva un día en Seattle. Sí. La madre que me parió. Y ha Vaya día, matado coño. ya. Yo diría que lleva ya 2 días, porque la dejaron inconsciente y mierda que se la llevaron, pero. Pero no sé. Puede ser que sean 12. Yo quiero mirar aquí en el backstage. A ver qué hay. Pues no me deja. Pues en el. En el vídeo que yo vi, tío, porque yo estaba en plan, esta sala del teatro ya la había visto en un vídeo y tal. Pues la tía se despertaba ahí dentro, tumbada encima de una caja y sin camiseta, creo que era y tal, pero se le veía de Joder. espalda y se la ponía, se cogía todas las armas y tal, y venía por aquí, salía de las cortinas y se sentaba aquí a tocar la guitarra y ya después ya se iba. Ah, mira, ya va con la camisa vaquera. Pero vamos, que la tía esta se sienta encima de la pistola como si... Hermano, yo el otro día para fotos llevaba la pistola en el pantalón hacia atrás
Y no veas, es que hasta agacharte es incómodo. Cualquier movimiento que hagas con la pistola ahí es incómodo, cualquiera. Y ella se tumba, porque tú te puedes tumbar y mirar hacia atrás. Aquí no lo hace, pero cuando es con un arma, tú te puedes tumbar boca arriba con la pistola ahí. Y es como, tío, ¿estás loca? Joder. Te vas a quedar sin culo ahí, en plan eso, pinchando. Estoy por mutearme e ir a preguntar a ver si está la comida. Y si está, voy a comer. En plan, corto directo, voy a comer. Y después abro otro. ¿Tú después sigues o...? Sí, yo no tengo nada que hacer. Vale, vale. Pues creo que sí, que voy a parar un momento. En plan, me muteo, voy a preguntar y vuelvo. Y en caso de que se esté, pues vuelvo, corto directo y... Bueno, vale, mira, pues sí, ya está. Como... Bueno, pues ya está. Como voy a guardar la partida. Vale, esto es eso. Y nada, ahora vuelvo en un ratito. Esto se corta.